No estamos en contra de las obras, nunca se ha estado en contra de las obras que pueden tener ya un tema de representatividad en nuestro Estado. Pero es muy importante entender que una cosa son las obras y otra cosa tiene que ver con los sobrecostos o con algún tipo de contrato en donde, lo hemos dicho siempre, se empeñó el futuro de muchas generaciones en Puebla, de muchas generaciones, en donde sobre en costos con intereses de muy lesivos para la sociedad, es donde nos hace falta en parte de los 217 municipios o en barrios o en colonias de aquí de la capital. Sin embargo, se está haciendo análisis muy importantes, se ha venido trabajando siempre en una reestructuración desde el inicio de este gobierno y hoy en esta etapa para poder tratar de generar mejores condiciones y echar para abajo lo que en su momento dañó a nuestro querido Estado. Y por supuesto que tenemos que cuidar, porque cada centavo que se invierte en todas y cada una de las obras del Estado, independientemente de en qué gobierno fue, pues es patrimonio de las poblanas y de los poblanos. Y es nuestra obligación, en la medida de lo posible, entendiendo las prioridades, ¿sí?, dar el mantenimiento a todo ello. El tema de la Estrella de Puebla, ya está muy avanzado el tema para generar el tema de las condiciones, ya hay propuestas, se tendrá que estar analizando, y en su momento, por la temporalidad, tendrá que pasar por medio del Congreso, ¿sí?, para estar aterrizando ello. Sin embargo, el otro día estuve recorriendo el Parque del Arte, y bueno, veo que ya hay avances importantes de limpieza generando estas condiciones. Estamos esperando los procesos legales para poder tener las contrataciones necesarias para poder empezar y dar banderazo aquí en el Parque Ecológico, que es el primer parque que buscaremos darle un mantenimiento integral para poder generar mejores condiciones. Y con ello ir dándole paso a las diferentes áreas que no son específicas de un gobierno. Hay muchas áreas de muchos, muchos gobiernos que han dado para la ciudadanía y que tenemos hoy que hacerlo de una forma integral. Las